Hey, buenas noches, amantes de los exteriores. Bienvenidos a un nuevo video de ER Outdoors. Nos agarraron infraganti guardando todas las cosas del cierre de temporada de la pesca de carpas con arco. Estábamos haciendo hace ratito mi compadre, el productor del programa y yo, una serie de ajustes a nuestro equipo que vamos a guardar un poquito y lo vamos a dejar listos para la próxima temporada. Por favor, es más, si ustedes quisieran que les diéramos un poco más de información sobre este tipo de, el tipo de equipo que usamos, los arcos, las adaptaciones, el tipo de flechas, técnicas, etcétera. Nos gustaría mucho que nos lo indicaran al final del programa o en algún mensaje, dándonos like, comentando. Por favor, y así poder traer una serie de temas nuevos, para todos ustedes, ¿sale? Vamos a dejar un poquito los arcos de lado, luego vamos, les voy a platicar de este cuchillo que también me acaban de enviar. Es un cuchillo artesanal de acero 5160, pero bueno, no me los voy a entretener más con esto. El tema de hoy va a ser precisamente uno de los sistemas que nos hacen las actividades de campismo pues, más fáciles y más llevaderas. Vamos a hablar un poquito de lo que son sistemas de cocina, ¿no? Entonces, los sistemas de alimentación o los sistemas de cocina, pues también se clasifican de acuerdo a las circunstancias en las que nosotros nos vamos a encontrar, ¿no? En este caso, vamos a hablar de una serie de equipos de cocina que van desde los más o menos complejos o que más o menos nos permiten o nos permitirían hacer una comida, digamos, en forma. Los medianos y los ligeros, hay ultraligeros que ahorita no los tenemos, esos van a quedar para otro programa. Vamos a empezar primero por este equipo que tenemos aquí, que como pueden ver ustedes, tal vez nosotros, sobre todo personas que tienen más o menos mi edad, no son viejos para nada, por supuesto, somos maduros, pero sí se acordarán que antes cuando íbamos a acampar, llevábamos un sartén, llevábamos ollas, cacerolas, cuchillos, etcétera, ¿no? Y llevábamos, algunos de nosotros recuerdan las estufas Coleman cuadradas, aquellas que salían como maletín y se les enchufaba un tanque de gas, y con eso hacíamos la cocina. Es cierto, son excelentes herramientas, pero obviamente ocupan mucho espacio y son muy pesadas para traerlas, en una mochila. Aquí nos vamos a enfocar fundamentalmente en los sistemas de cocina que nos van a ser más útiles cuando nosotros hacemos jornadas de caminatas con mochila al hombro. Cuando estoy hablando de estos sistemas, estoy hablando de que cuando nosotros nos traslademos vamos a tener que llevar en nuestra mochila pues todo lo que es la cama, o sea, donde vamos a dormir, donde vamos a meternos, o sea, la carpa. Qué vamos a comer, la cocina, el agua que vamos a tomar o filtro, etcétera. Todo lo que vamos a necesitar para ser autosuficientes en el monte, lo vamos a llevar nosotros en nuestra propia mochila. Entonces, pensar en llevar una estufa Coleman de esos de maletín sería una locura, ¿no? Entonces, por eso precisamente vamos a ver los diferentes tipos de sistemas de cocina. Al destapar este recipiente, pues ya tengo. Este es el lingo, ¿no se ve? Tengo. Ya, voy a ahorita. Al destapar este recipiente, nos fijamos que ya tenemos una olla, ¿no? Tenemos una olla. Ese es el lingo, no le hagan caso. Está un poco loco. Este es una olla. Acá tenemos otro recipiente. Igualmente, pues está demasiado grande para que sea plato, pero podemos hacerlo, usarlo para hacer guisos, sopa, hervir agua, es multifuncional. Estos dos recipientes, obviamente, son multifuncionales, ¿no? Los podemos usar hasta para recolectar agua, lo que sea, ¿ok? Traemos aquí un encendedor como un elemento, auxiliar, y aquí traemos una estufa. Tenemos una estufa que no es la estufa más pequeña del mundo, o sea, esta estufa
pues hace, bueno, no hace algunos años, se siguen haciendo este tamaño todavía, pero este, obviamente esta es una estufa, como les decía, que nos va a permitir tener la cantidad de calor necesaria incluso para freír pescados, este, cocer carne, este, nos entrega una gran cantidad de BTUs, o sea, mucho más calor incluso que una cocina doméstica, ¿no? Este, la ventaja de esta estufa es que nosotros la podemos conectar a un tanque. Bueno, voy a abrir este otro sistema, aunque todavía no estoy hablando de él, porque quiero enseñarles un tanque que está aquí. Ahorita les prometo que la vuelvo a armar y les explico de qué se trata todo esto. Este tanque es el que quiero. Por ejemplo, este tanque es un tanque de gas butano. Pues es de los más chiquitos que hay, ¿no? Este es un tanque en el que nosotros podemos conectar esta estufa de esta manera. Ahí está. Ahí está sellado y ahí está funcional. Este, la estufa esta la podemos poner sobre una piedra, sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, si se fijan, pues el sistema incluyendo estufa y manguera y todo, pues es bastante pequeño. Los hay más pequeños, ahorita vamos a ver otro. La ventaja, todo estriba en ventajas y desventajas. Esta estufa nos da una ventaja de entregarnos una gran cantidad de calor, pero la desventaja es de que aunque es una estufa pequeña, no es tan pequeña como a veces quisiéramos, ¿no? Pero les voy a ejemplificar un poquito. Este, ahí está prendida. Si se fijan, aquí puedo regular yo la cantidad de gas. ¿Sí? Entonces, en este caso, puedo hacer lo que... Bueno, vamos a probar con un tanque que tenga más gas, porque este creo que anda un poco vacío. La ventaja es que puedo usar este tipo de tanques y puedo usar este tipo de tanques. Este tipo de tanques son tanques que yo puedo comprar solo en tiendas especializadas, alrededor de unos, este, ¿qué será? Unos 100 pesos. Si hacemos la traducción de dólares, son unos 4 dólares más o menos, y este me cuesta 30 pesos y lo puedo comprar en cualquier ferretería, de la ciudad. Se instalan exactamente iguales, ahí está, y lo puedo usar tanto acostado como parado, pero es un poco incómodo por la manguera que está muy corta, ¿no? Entonces lo puedo usar acostado. Abro aquí. Si se fijan, en la medida en la que yo abro aquí la ¿cómo se llama? La válvula, pues tengo una llama fuego lento o una llama tipo rocket, ¿no? Muy, muy fuerte. Sumamente fuerte. Bueno, ¿sí? Entonces, esta cantidad de calor me puede permitir a mí perfectamente freír pescado, asar carne, hacer cosas completamente crudas, no se diga hervir agua, ¿no? Muy bien, vamos a ver el otro kit que traemos aquí. Repetimos, no son los dos únicos kits, pueden haber muchísimos más, incluso la mayoría de ellos son personalizados, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo lo necesito hacer para mis necesidades? Bueno. Entonces, en este kit podemos ver igual, ¿no? O sea, tenemos una taza, un vaso o un plato. Esto puede cumplir con las tres funciones. Este, por aquí tenía una cuchara, aquí está. Bueno, en ambos kits puedo yo utilizar, no vimos nada de cubiertos ahorita, pero bueno, este es un spork, este, que se puede utilizar muy compacto, es de metal, y esto lo podemos utilizar como tenedor y como cuchara, ¿no? En un conjunto con estos kits, ahí está, ¿no? Este, tenemos aquí un recipiente colapsable de plástico que me puede servir para recolectar agua, este, para filtrar agua. Le puedo atornillar un filtro aquí
y puedo utilizar agua de un represo, de un charco, de un río, y utilizarlo para cocinar, ¿no? Tengo aquí mi estufa. Esta es la estufa, aunque no lo crean. Esta es una estufa que, aparte de su tamaño, es muy pequeña, está manufacturada en titanio. Entonces, pues imagínense lo que pesa. No, 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 no pesa nada. No soy muy bueno para hacer cálculos, pero esto debe pesar, no sé, 30 gramos, tal vez menos, no sé, muy poquito. Entonces, ahí está armada la estufa. Al igual que la anterior, que obviamente hay una diferencia importante en tamaño, al igual que la anterior, pues yo la puedo utilizar en este tipo de tanques, que si se fijan, queda muy compacto, muy chiquito, ¿sí? Y queda bastante, ahí está, ¿no? Queda bastante estable, ya llena de líquido y eso, pues perfectamente podemos cocinar ahí, ¿no? Y obviamente, entre más grande el recipiente, pues se convierte en algo más estable, ¿sale? Igual que la anterior, esta la podemos utilizar con este tipo de tanques que son más compactos, pero más un poco más costosos. Pero también la podemos utilizar en este tipo de tanques que son muy baratos y de fácil, podemos encontrar fácilmente en cualquier parte, ¿no? Por aquí traía yo un, aquí está. En este caso no traemos encendedor, pero traemos algo mucho más confiable que un encendedor. Tenemos una pequeña barra de ferrocerio que con esta nosotros podemos iniciar el fuego de mi estufa. Ahí está, podemos ver que también podemos regularla. Ahí se cierra como una llave de agua, funciona esta perilla. Podemos usar casi hasta como soplete, ¿no? Muy bien. Y esto también tiene la característica de, por la característica del metal y la construcción, está prácticamente fría ya, ¿no? Entonces nosotros podemos cerrar la estufa. La cerramos y la guardamos en nuestro kit. Estamos hablando de que más o menos, entre la estufa, los trastes, el gas, fíjense todo esto, el gas, ¿no? La estufa, que es esta, el encendedor. Esto no hablé de esto, esto lo diseñó Obed, nuestro productor. Es el Fat Boy Survival Kit, ¿sí? Este es una serie de condimentos que nosotros podemos encontrar en cualquier parte. O sea, traemos aquí, por ejemplo, un sobrecito de café. Ah, no, es crema. Esta es crema para el café. Traemos Splenda, ¿sí? Por aquello de la dieta. Traemos un poco de azúcar, más Splenda, más azúcar. Traemos café, ¿sí? Traemos más café, más azúcar. Bueno, este es el kit de café, parece ser, ¿no? Porque aquí nomás hay café. Pero podemos traer incluso salsa catsup, podemos traer mayonesa, podemos traer pimienta, podemos traer mostaza, podemos traer lo que se nos ocurra aquí. Y esta serie de condimentos, pues también caben en nuestra cocina, en nuestro recipiente. La cuchara, estamos hablando de que todo esto no debe de pesar más de 250 gramos, un cuarto de kilo, ¿sale? Muy bien. Ya tenemos, o ya vimos, dos kits de cocina. Ahora vamos a ver una tercera opción. Esta opción es una opción de las más económicas. O sea, no es necesario que compres lo más caro del mundo si no lo vas a usar con tanta frecuencia. Cuando las cosas las vas a usar cada semana, cada 15 días, 4 veces al año, pues sí, vale la pena el ir comprando cada vez cosas más especializadas, de mejor calidad, etcétera. Pero si sales una vez cada 2 meses o 2 veces al año, pues yo creo que esta es una alternativa muy buena. Todo el mundo debe conocer esto: es alcohol sólido, ¿sí? Es fuego envasado, dice aquí, ¿no? Esta lo puede conseguir en cualquier tienda de conveniencia.
no sé, debe de costarnos 15, 20 pesos, no recuerdo, pero es algo muy barato. Bueno, pues estos, hasta ahorita son estos dos sistemas, tres sistemas que les estamos mostrando o compartiendo de cocina. El próximo video que vamos a compartirles también va a ser otro tercer sistema y algunas técnicas también de preparación de alimentos. Espero que les haya gustado, por favor compártanlo, denle like y sobre todo pónganos sus comentarios y coméntenos qué cosas les gustaría ver en un video, ¿sí? Qué técnicas específicas relacionadas con el campo y las actividades al aire libre. Muchas gracias, felices fiestas. Es una fecha o es una temporada muy especial, es una temporada de compartir en familia. Ojalá que todos ustedes estén en familia, lo estén pasando muy bien. Feliz año que entra y feliz Navidad. Un abrazo a todos, gracias.